Como desde el principio, cuando vine al casting, no pensé que les agradaría tanto. Y ya estando como que en el rodaje, lo poco que recuerdo, porque la verdad se me olvidan mucho las cosas, fue como, no sé, una experiencia como un poquito tal vez acercado a lo profesional, ¿no? Por este rollo de pues, los tiempos y como toda la organización y mis compañeros. Fue como, si lo tuviera que describir en una palabra, fue como real. Específico, tuve la experiencia de estar en frente de un teatro, cosa que nunca antes había presenciado, y pues es impactante, inclusive aunque no haya ningún espectador, se siente el impacto de la estructura, de los asientos, de las butacas, y te despierta algo que no estabas acostumbrado, y pues ni se diga cuando esté lleno. Habrá personas que lo experimentarán, pero aún así es una experiencia muy bonita. ¿Qué, yo qué? No, que tú estás en un rato. ¿A qué hora decías que tenías que ir? 11:30. 10:14. ¿Qué? Bueno, para mí trabajar nuevamente en el metro ha sido una experiencia muy grande, porque cuando estaba chiquita yo participé en una obra de teatro en el metro, y ahora meterme tras bambalinas, ver cómo trabajábamos en pues los directores y nosotros como actores de la mano, fue algo muy genial. Fue una experiencia muy padre, muy diferente, porque digo, a pesar de que había hecho teatro todo este tiempo, participar pues en un cortometraje sí es muy diferente. O sea, digo, uno en el teatro pues está acostumbrado a que no hay cortes, ¿no? Y es así como que de corrido, pero aquí es más, ¿cómo decirlo? Podría decir que más sentimientos, porque tienes más oportunidad de trabajar tu personaje, porque o sea, en el teatro pues la avientas, ¿no? Es así como que ya. Y aquí tienes la oportunidad de irlo perfeccionando escena tras escena. Entonces, la verdad, es una experiencia muy padre, muy bonita, y que la verdad me gustaría repetir. Fue como muy rápido, como tratar de adaptarnos entre nosotros. Me gustó mucho, siento que fue una buena experiencia que me permitió pues aprender mucho. Fue algo muy conmovedor, porque me identifiqué demasiado con mi personaje. Es una dirección muy diferente a lo que estaba acostumbrado. A pesar de que no es como una vibra de cine, es como siento que es algo más dramático estar aquí. Una experiencia muy buena, porque uno como actor pues se siente libre. O sea, tuvimos la oportunidad de construir el personaje sin que llegara y dijera no, sino que eso no. No hemos entendido, no, o sea, tuvimos esa libertad de trabajar. Y pues fue muy padre, la verdad, que se me haya dado esa oportunidad, y pues también espero y yo haber dado lo que se esperaba de mí en el papel y que lo disfruten más. Creo que iba acorde al cortometraje, ¿no? Como algo mucho más dramático y teatral. Siento que me dieron un papel que yo represento todos los días. Ah, y todavía no vamos a grabar, pero en cuanto grabemos, sé que con el se vamos a grabar. Ah, ok, sí, está bien. Thank you. ¿Qué haces? Pero después de un tiempo, puede ser que cuando me pegó la adolescencia, me da fe. Sí, pasa. Pero lo vas a mover. Si puedes.